Daniel el Travieso. ¡Daniel! Hoy presentamos Precaución, niño trabajando. ¡Uf, uf, uf! ¡Más hondo! ¡Atrapa al gato! ¡Atrápalo! Allá abajo, pero sí que cavaste un gran hoyo. Tengo que enseñárselo a papá. Papá, tienes que venir a ver algo. No esta noche, Daniel. Ahora tengo mucha prisa. Tengo un día terrible en el trabajo. Adiós. Claro, papá, adiós. No lo entiendo, Rufo. ¿Cómo puede un día de trabajo ser mejor que un día aquí? ¡Qué bueno es papá! Siempre me deja papel de trabajo para colorear. ¡Vaya, Rufo! Esto es justo lo que necesitábamos. Es como un mapa. ¿Lo ves? Este es nuestro patio. Y este es el del señor Wilson. Este es el mejor trozo de papel que papá me haya traído hasta ahora. Joy, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que mamá y papá hacen cuando van a trabajar? No. Y quisiera saber por qué. ¿Que ustedes dos no saben nada? Los padres van a trabajar para conseguir comida para sus bebés. Justo lo que Daniel hará algún día por nuestros bebés. ¡Esfúmate, Margaret! Todos sabemos que la comida se consigue en el supermercado. Tiene razón, supermercados. Y a veces en restaurantes. Y en el refrigerador de Daniel. ¡Eres un zopenco, Joy McDonald! Los padres trabajan para conseguir el dinero para comprar comida. Mira, Margaret, el dinero se consigue en las cajas automáticas afuera de los bancos. ¡Cabeza hueca! ¡Niña! Con gusto te sacaría los sesos si los tuvieras. No lo harías, porque si los tuviera, pensaría en alguna forma para que no lo hicieras. Tal como lo imaginé, ustedes no saben de esto más de lo que yo sé. No es justo, Rufo. Los mayores quieren saber lo que hacemos todo el día, pero ellos nunca nos dicen lo que hacen. En realidad quisieran saber lo que hace papá en el trabajo. ¡Vamos muy bien, Joy! ¡Sigue así! ¡Ya súbelo! ¡Aquí, Rufo! ¡Ven aquí! Aquí, Daniel. No puedo decírtelo, es una idea secreta. ¿Ni siquiera Rufo sabe lo que es? No lo creo, pero si así fuera, sé que no lo divulgaría por todo el vecindario como lo harías tú. Sí, tienes razón. ¡Mira! ¡Oiga, señor Wilson! Daniel, estoy muy ocupado ahora. Ya hablaremos largamente el próximo año, ¿sí? Oiga, señor Wilson, tiene usted el mejor prado del vecindario. Mucho trabajo y fertilizantes, Daniel. Mucho trabajo y fertilizantes. Yo no quisiera que le pasara nada malo a ese prado. Me alegra mucho oír eso. Por eso estamos cavando el túnel, de modo que salga en el lodo que queda al final de sus flores. Es una buena idea, Daniel. ¿Cavando qué? El túnel. Va de nuestro patio a su patio bajo la cerca. Sé que no le gusta que salte sobre la cerca o que toque su puerta con fuerza. Y de esta manera puedo llegar en cuanto usted me necesite. No, Daniel, no puedes cavar un túnel, no. Claro que puedo, señor Wilson. Déjeme enseñarle. No, Daniel, bájate de la escalera, por favor, no. De acuerdo, señor Wilson. Usted sosténgase, señor Wilson. Le regresaré la escalera. ¡No, no, auxilio, no! Yeah!
nada, señor Wilson. Ni siquiera necesitó la escalera. Bueno, usted descanse. Y nosotros terminaremos el túnel en cuanto nos sea posible. Sí. ¡Oh, no! Henry, debes hablar con Daniel. Hablaré con él después. Por lo menos llama a George Wilson y discúlpate. No hay tiempo. Debo hacer unos cambios en los diseños y tenerlos a las 9:00 cuando el señor Fromm venga a recogerlos. ¿Tu jefe va a venir? Pase lo que pase, asegúrate de que nadie me distraiga. Estaré en mi estudio, tratando de salvar mi trabajo. Mamá, cuando el padre de Eddie Crawford perdió su empleo, tuvieron que mudarse a Pittsburgh. ¿Nos pasará lo mismo? Oh, no te preocupes, estoy segura de que a tu padre le irá muy bien. Si nos mudamos, jamás volveré a ver al señor Wilson, ni a Joy, ni a Gina, a nadie más. No es el momento para preocuparse, Daniel. Es tiempo de ayudar a tu padre regresando a tu silla y manteniéndote en silencio. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel Mitchell! ¿Puede salir Daniel ahora, señora Mitchell? Oh, está algo ocupado por ahora, Joy. ¿Está muy ocupado o poco ocupado? Más o menos. ¿Más o menos como cuando me pintó de morado o como la última vez que inundó el patio de la escuela? ¡Ay, Dios! ¡Ese teléfono va a volver loco a Henry! ¡Daniel! ¡Sal y dile a tus amigos que no pueden jugar aquí ahora! ¡Tu padre tiene trabajo que hacer! ¡Claro, mamá! ¿Lo ves, Rufo? La palabra trabajo otra vez. Ay, hola, Lori. Hace años que no hablamos. Ay, sí, tienes razón, desde que Daniel voló tu calentador de baño. Los traje para que vieran el túnel antes de que lo tapemos como prometimos al señor Wilson. No puede ser tan hondo como Joy dice. ¡Claro que sí! ¿Sí? ¡Pruébalo! Bien, lo haré. Pero no puedes hablar, murmurar ni eructar. ¿Por qué no? Porque no quiero mudarme a Pittsburgh. Ay, francamente, Lori, creo que tu terapeuta necesita un terapeuta. Ay, no, no le digas que yo te dije. ¿Lo ves, Margaret? Es más grande de lo que yo y dijo. Estoy muy impresionada, Daniel. Probablemente serás un ingeniero como tu padre. Los ingenieros ganan muy buenos salarios y son muy buenos maridos. No voy a ser ingeniero, Margaret. Después de todo esto, Joy y yo decidimos ser enterradores. Yo no, las tumbas me asustan. Y adivina qué, Margaret, cavaremos tu tumba gratis. Me encanta que me molestes, Daniel Mitchell. Oye, Daniel, ¿qué es esa cosa redonda? ¡Una serpiente! ¡No es una serpiente, Margaret! ¡Es una serpiente y voy a matarla! ¡Toma esto, reptil! ¡Ese no es un reptil, Margaret! ¡Son tubos de desagüe! Por favor, Daniel, dile a tus amigos que no pueden jugar aquí. ¡Estoy trabajando! ¡Nos vemos, Daniel! ¡Adiós, Daniel! ¡Hasta luego! ¡Ya se iban, papá! Bueno, ahora entra a la casa y procura no decir una sola palabra. Si eso es lo que quieres. Estaré ahí en 2 minutos, Mitchell. ¿Están listos los diseños de nuestro nuevo prototipo de auto eléctrico? Ah, sí, ya casi, señor Fromm, ya casi, señor. No quiero excusas, Mitchell. Los necesito listos para mi gran junta de mañana. Ah, sí, estarán listos, señor. Si solo pudiera encontrar la parte inicial. ¿Es esto lo que buscabas? Sí. Ah, corazón, ¿dónde lo encontraste? En el cuarto de Daniel. ¿Y qué estaba haciendo ahí? El señor Fromm ya viene y no hay tiempo para averiguarlo. Hola, mi amor. Llamé para decirte que estaré en casa en cuanto pueda. Así lo espero. ¿Pasaste por mi princesa? Ten mucho cuidado con ella. Sí, cariñito. Recogí a tu querida princesa en la veterinaria. Y por favor, no vayas a perderla. No temas, mi amor. No perderé a princesa de vista. Oh!
¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Hay un hombre pidiendo ayuda, George. Sí, por supuesto que necesita ayuda. Está en el patio de los Mitchell, ¿no? ¡Sálveme!